Colaboración leal también con el resto de comunidades autónomas para compartir soluciones y problemas comunes, como hemos hecho a lo largo de la experiencia de la pandemia, o por ejemplo en el ámbito del agua, o por ejemplo también en el ámbito de la financiación autonómica. Y colaboración leal con el Gobierno de la Nación para avanzar en los asuntos pendientes que afectan a los intereses de todos y cada uno de los andaluces. Confío en que la nueva mayoría en Andalucía abra un nuevo tiempo, una nueva relación con el Gobierno del señor Sánchez, con Andalucía. Una relación que tiene que estar basada en el diálogo, que tiene que estar basada en el respeto y que tiene que estar basada en la lealtad institucional. Y esta lealtad no puede ser castigada ni con el abandono ni con el desdén. En la reunión que mantendremos la próxima semana, el presidente del Gobierno de la Nación debe de escuchar la voz de Andalucía. Debe de escuchar la voz de la comunidad donde más españoles vivimos, 8,5 millones. Y tiene que atender sus necesidades, sus proyectos y sus anhelos. Andalucía quiere soluciones a los problemas que tenemos y que solo puede solucionar el problema del Gobierno de la Nación por competencia. Andalucía quiere la reforma del sistema de financiación autonómica, que está obsoleto, que nos perjudica de una manera clara y notoria, y sustituirlo por un modelo justo con nuestra tierra para financiar y mejorar nuestros servicios públicos. Andalucía quiere que mientras esa reforma del modelo de financiación, que sé que es compleja esa ley, y por tanto como es compleja y requiere tiempo, mientras tanto hemos buscado una solución, comunidades que tenemos gobiernos diferentes, Comunidad Valenciana, la Comunidad de Andalucía, hemos propuesto una solución que es razonable, que es sensata, que es factible y viable inmediatamente.